especial de Noticiero AM. Ultimissime notizie sulla crisi ucraina. Putin começou uma operação militar em regiões separatistas da Ucrânia. Ucraina já iniciava Kiev. O maior temor é que, em efeito, esta guerra se salga das fronteiras de Ucrânia e se convierta em uma terceira guerra mundial. Amanecen con estas sirenas de fondo. Seguimos escuchando los disparos, las explosiones en la cercanía de la ciudad de Donetsk. Hay de 19,000 ぐらい. Rusia de un lado y Estados Unidos y la OTAN de otro están movilizando tropas. En cualquier momento los rusos cruzan la frontera con sus tanques. Rusia será responsabilizada si invade. Que para nosotros la expansión de la OTAN es inaceptable. Lo que he pedido es que los ciudadanos estadounidenses se vayan. Que se vayan ahora. En la estación de tren del Lviv sigue muchísima gente, gente que llegó de ciudades que están siendo bombardeadas en este cuarto frente que abrieron las fuerzas rusas en esta invasión a Ucrania. Presidente Putin, en el nombre de la humanidad, devuelva sus tropas a Rusia. Explosions have been heard in several places, including the capital, Kyiv. Para entender cómo afectó la invasión de Rusia a Ucrania al resto del mundo, cómo afectó esta tragedia a toda la humanidad, en este contexto particular que estamos viviendo, vamos a ir al encuentro de Inés Capdevila, que es jefa de Mundo, jefa de temas internacionales en La Nación. Me da mucho placer además saludarla. Inés, ¿cómo estás? Inés, la primera pregunta entonces es esta: ¿cómo cambió el mundo la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, el mundo cambió fundamentalmente. El primer impacto te diría que fue económico, la inflación que ya venía alta por la pandemia y todos los, digamos, los contratiempos que le había ocasionado al mundo. Esa inflación se estacionó bien arriba en la mayoría de los países. Primer impacto. Segundo impacto, sobre todo para los países más vulnerables, el precio de los alimentos se disparó incluso por encima de lo que ya era esa inflación. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia eran proveedores de cereales, sobre todo África y Medio Oriente. Segundo impacto, tercer impacto, el precio de la energía también se disparó, no solo porque Rusia es el mayor proveedor de gas y también de petróleo para Europa, sino porque las sanciones fueron directamente a condicionar esas ventas de Rusia al mundo. Entonces, tres factores que dieron forma a la economía del año pasado, la desaceleraron e hicieron que los ciudadanos del mundo sufrieran enormemente en sus vidas diarias. Eso lo vimos en la Argentina. Por un lado, claro, benefició a la Argentina con el precio de los commodities, de los cereales que subieron, pero por el otro lado perjudicó enormemente la economía argentina, y eso también lo vimos en nuestra vida diaria, con el precio de la energía, que la Argentina, en donde la Argentina gastó unos 7,000 millones de dólares más el año pasado que en años anteriores. Entonces, ese primer impacto fue dolorosísimo para el resto del mundo, y por supuesto lo que hizo también esta guerra es profundizar divisiones y también profundizar alianzas que dan, digamos, un poco la forma hoy a la geopolítica que se va insinuando para los años que vienen. Por un lado, un Occidente que parece mucho más unido que en años anteriores, China, que
da forma también a su alianza con Rusia, pero más que una alianza es una dependencia de Rusia que va creando China, porque es el, digamos, el gran aliado de Rusia, y un resto del mundo que trata de ubicarse entre estas tres potencias sin salir demasiado perjudicado. ¿Por qué? Porque todavía el resto está tratando de dejar atrás todos los males que trajo la pandemia. Inés, ¿cómo estás? Buen día, Mariana, te saludo. Hola, Mariana. En estos últimos días hubo como una escalada en cuanto a lo que fue sucediendo entre Rusia, China, idas y vueltas, Estados Unidos, Biden, con respecto a otra amenaza nuclear, ¿no? ¿Vos cómo ves, digamos, esta relación entre China, que de alguna manera dice que es neutral, pero no lo es tanto, ¿no? Es aliado, como vos decías, de Rusia. Sí, claro. Bueno, antes de ayer el canciller chino Wang Yi visitó a Putin en un día muy importante, porque era el día del discurso del Estado de Rusia de Putin, y fue un discurso bastante medular en el sentido de lo que planteó hacia adelante. Entre ellos, la salida de Rusia del acuerdo nuclear, un acuerdo que fue el pilar de la posguerra fría, y China muestra su apoyo muy explícito en ese momento. Bien, eso de China también hay que, digamos, verlo en sus matices. China apoya abiertamente, públicamente a Rusia, pero es un apoyo hasta ahora diplomático y político. El apoyo crítico sería que China empezara a proveer armas letales a Rusia. Eso no ocurrió, Inés. ¿Por qué? Eso hasta ahora no ocurrió. No ocurrió para nada. Sí, China tiene, en términos, digamos, bélicos, pero en una segunda instancia bélica, lo que está haciendo China es proveer microchips a Rusia, que son muy necesarios para la fabricación de armas en Rusia, y que es ese elemento crítico dejó de ser provisto por otros grandes digamos, países productores, como por ejemplo Corea del Sur o Estados Unidos. Entonces, ahí sí, digamos, en una segunda instancia militar es crítica a China, pero no en lo esencial que hoy necesita Rusia, que es la provisión de armas letales. Ahí China sabe que si da ese paso hacia adelante, también su relación con Estados Unidos, que está deterioradísima, sufriría aún más y condicionaría mucho el resto de la guerra. Inés, en realidad te quiero hacer dos preguntas, un poco porque me genera ansiedad y quiero aprovecharte al máximo. Uh-huh. La primera, ¿existe riesgo de un conflicto bélico? ¿Existe riesgo ¿existe riesgo real? Eso es lo que quiero decir. ¿O va a ser una especie de guerra fría, como algunos historiadores dijeron? Bueno, en la guerra fría las dos grandes potencias se tenían tanto miedo y por eso no escaló el conflicto atómico. En este caso, ¿existe un riesgo real, según tu opinión? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿puede terminar la guerra? ¿En qué momento? ¿Hay alguna posibilidad de que veamos el fin de la guerra? En conflicto bélico entre China y Estados Unidos, me preguntaba. Perdón, atómico. Me refiero atómico, a conflicto bélico. Hay un conflicto. Me refiero a si alguien puede justamente disparar una bomba atómica, lanzar una bomba atómica. Bueno, tiene una respuesta en varias partes, Pablo. La primera, la más simple, es hoy el riesgo de una guerra nuclear es mucho más alto que hace un año. Sí, seguro. Eso seguro. ¿Por qué? Porque se cruzaron varios umbrales que no se habían cruzado antes en la relación de la posguerra fría entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y por qué digo Estados Unidos y Rusia y no el resto del mundo? Porque son las dos principales potencias nucleares. Más de 4.000 ojivas cada uno, 4.500 ojivas nucleares, que son las bombas, básicamente. Estados Unidos, unas 6.000 Rusia. Bien. Se han cruzado varios umbrales, fundamentalmente esos umbrales los cruzó Putin. ¿Cuál fue el primer umbral que cruzó? La amenaza nuclear. Desde el 24 de febrero del año pasado, el propio Putin y también muchos de sus principales funcionarios han amenazado reiteradamente con usar armas nucleares. Y hoy la presión de, digamos, los sectores más nacionalistas, más belicistas de Rusia también lo convocan al presidente Putin a usar las armas nucleares. Dicho esto, también la contraparte de eso es que no ha usado armas nucleares. Es decir, que por ahora ha sido una amenaza prácticamente vacía y que el resto del Occidente ha empezado a tomar con pinzas. Pero el umbral se cruzó. Es decir, que ese famoso reloj del apocalipsis que funcionaba durante la Guerra Fría
y que marcaba cuán cerca estábamos de un conflicto nuclear, ese reloj adelantó un poco sus minutos hacia la medianoche, que es, digamos, el punto del apocalipsis. Ahora, otro tema importantísimo es lo que dijo el martes Putin, salir del acuerdo nuclear. Este acuerdo nuclear, el START, que tiene varias versiones y que fue siendo actualizado a lo largo del tiempo, lo que prevé es básicamente que cada parte va a saber en qué lugar del proceso de lanzamiento de un arma nuclear está la otra parte, porque hay inspecciones anuales, muchas inspecciones anuales, y cada vez que se va a usar o se va a probar o se va a hacer un test nuclear o se va a usar una plataforma de lanzamiento nuclear, un misil, un submarino, un avión, eso tiene que avisarle a la contraparte. Al salir de ahí, Putin avanza un poco en la posibilidad del conflicto nuclear. Ahora, es una previsión que están haciendo tanto Ucrania como el resto de Occidente, si Putin puede hacer, y bueno, vuelvo a lo mismo, lo toman con pinzas, porque bien, creen que por bien. Ahora no va a ser. Sí lo va a usar, probablemente, en caso de que vea que sus opciones de victoria se alejan decisivamente. Inés, una pregunta que tiene que ver con la geopolítica. Estados Unidos perdió poder frente, digamos, en medio de la guerra frente a China. China avanzó y tiene más poder hoy. China tiene la posibilidad de generar un tratado de paz, de presionar a Rusia con ese poder, de terminar con la guerra. Te diría que hoy, la última parte de tu pregunta, nadie tiene posibilidad de presionar por un tratado de paz porque las dos partes beligerantes, de Ucrania y Rusia, ninguna está dispuesta, y lo acaba de decir Zelensky, ninguna está dispuesta a dejar de combatir, porque las dos tienen muy en claro qué sería una victoria para ellos y no quieren alejarse de ahí. Dicho esto, en cuanto a los poderes relativos de China y Estados Unidos, ambos ganaron y ambos perdieron en este año. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que sí logró, y logró como nunca durante la posguerra fría lo había logrado, es unir a Occidente. Y China lo que sí logró es crear una relación con un rival barra aliado histórico que había sido Rusia. Entonces, en ese contrapeso, ambos ganan poder relativo. Pero también ambos salen perjudicados. Estados Unidos, porque el resto del mundo no se sumó a esa alianza tan fuerte que forjó Estados Unidos con Europa, por ejemplo. Se suman en términos diplomáticos, pero no con las sanciones, no se suman en términos económicos y tampoco se suman en una condena explícita de Putin. Eso por un lado. Y ese resto del mundo es América Latina, es África, es Medio Oriente y es Asia. ¿Y China por qué pierde? Porque la economía que es tan necesaria, la economía global que es tan necesaria hoy para China, perdió enormemente el año pasado. Clarísimo. Y ahí es donde más sufre China. Bien. Bueno, un lujo que nos damos a hablar esta mañana con Inés Capdevila. Muchísimas gracias, Inés. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan buen día. Gracias.